que uno entre más viejo, más experiencia acumula, entonces uno tiene mejor técnica. Arquitectos jóvenes buenos no hay. Un arquitecto joven es una calamidad. La buena arquitectura no es la efímera, es la arquitectura que tiene duración en el tiempo. Pues cuando yo era niño, en la casa de mi papá lo que más había era libros de arquitectura y revistas de arquitectura. Y él estudió en Estados Unidos y la arquitectura que más le interesaba a él era la arquitectura japonesa antigua. Entonces había muchos libros, pues tampoco es que fueran muchos de esas arquitecturas. No me gusta el fundamentalismo y pertenecemos a un trópico cuya característica principal es la biodiversidad. Y uno como arquitecto tiene que reflejar esa diversidad. Entonces, un material no tiene sentido. Me gusta el cemento, es muy antiguo. Me gusta el acero, es muy antiguo. El plástico solo lo uso en PVC. Las cañerías, ese es el mejor invento que ha existido. Es imposible reemplazarlo por cualquier otra cosa. Los pobres odian el bambú con toda la razón. Y la academia lo odia mucho más, y los ingenieros y los arquitectos y las universidades. La gente que es muy rica de nacimiento no le importa, porque han viajado, son cultos y tienen una conciencia muy libre de esos preconceptos. Y porque no se criaron en un tugurio, en una villa miseria, en una favela de bambú, que es horrible. Pero la gente asocia ese material con esa miseria y no tiene nada que ver. Pero a mí me gusta no porque tenga esos requisitos, sino porque es un material extraordinario. Es un acero vegetal y yo fui la primera persona que dijo eso es un acero. Y tiene la misma resistencia que el acero de altísima resistencia, pero bien trabajado. Mal trabajado es un desastre. Pero el acero mal trabajado también es un peligro. Bueno, digamos, yo no trabajo en computador, yo hago los dibujos aquí en esta mesa o en cualquier parte. Entonces, por ejemplo, estos son dibujos de una torre que estoy haciendo en Cali, de un jardín botánico, pero son dibujos que hago para los obreros y para mí. Mira, esto lo iba a hacer en Qatar, para la familia real, unas pesebreras con aire acondicionado. Entonces, estos son los dibujos pues que yo hago para los obreros, pero son también para el cliente. Entonces esto es una geometría en elipse. Y es para hacer en bambú, en concreto, en madera y en piedra. ¿Y qué sensación le causa este templo sin religión? Ese me gusta mucho. Con unos amigos en una finca en Cartagena, de la que yo era socio, decidimos hacerla, pero sin religión. O sea, yo no tengo ninguna religión, pero sí creo en la espiritualidad. Y la arquitectura solamente existe gracias a los templos. Si no es por templos, es un hospital, es una casa, es cualquier cosa, una bodega. Pero un templo sí exige espiritualidad. Y esa espiritualidad es lo que hace la verdadera arquitectura. Es un espacio con espíritu. Entonces se puede hacer misticismo. Puedes practicar yoga si quieres, que eso les encanta a las señoras. Yo tener... no soy señora. Eres señorita, bueno. ¿Podemos conocer un poco de su casa? Sí, entonces, esto lo hice hace muchos años, esto. Sigan por aquí. Entonces, aquí va a ir el closet y esta es mi nueva habitación. Y lo hice con guadua muy delgada, que generalmente es mucho más gruesa. Es muy difícil conseguirla tan delgada. Vengan, salgan por aquí. Mira, esto lo hice sin barandas, porque aquí no vienen los niños. O sea, no me gusta llegar con el tubo o la madera directamente al concreto. Entonces le mando a hacer esos herrajes.
porque hay una cosa fundamental cuando uno trabaja con estos materiales orgánicos que se llama protección por diseño. Si tú no proteges lo que diseñas, en 5 años está pudriéndose. Y uno tiene que construir para 500 años, para que las cosas con su vejez se vuelvan incluso más bonitas. La buena arquitectura no es la efímera, es la arquitectura que tiene duración en el tiempo. ¿Y los perros son suyos? Son de mi mujer, pero... Existen casos de mujeres que han abandonado al marido, eso es muy común. Mujeres que han abandonado a sus hijos, es raro. Pero mujeres que hayan abandonado sus perros, el único caso que yo conozco es el de mi mujer. Ese sí es rarísimo. Ya. Ellos no muerden. Me gustan las cosas naturales, que me gusta dejarme la barba, crecer el pelo. No me gusta la corbata, no me gusta la forma de vestirme formal que usan en el resto del mundo. Yo no podría vivir en Quito porque allá son muy formales. ¿Sí? ¿Le parece? ¡Uf! Y me gusta la jardinería, pero jardinería salvaje, no jardinería organizada. Entonces eso se está haciendo a mi manera, aunque es siguiendo la tradición. 10 años y es para reconstruir una casa. No estamos haciendo nada extraordinario. Toda la arquitectura española aquí era en par y nudillo, se llama eso. Pero aquí está hecho a mi manera. Y esto es el bambú, pero está verde. Entonces hay que esperar a que seque, porque yo inyecto cemento en algunas partes y el cemento no recoge. Uso tubería petrolera. Pero como el dueño de esto es judío, necesita todo lo más barato. Entonces, es tubo más delgadito. Entonces, le va a durar menos, pero a él no le importa. Claro. Pero, ¿quién es la persona que le provee a usted de...? Mucha gente. Como es ilegal, es muy fácil de conseguir. Ahí es más fácil. Bueno, vamos a ir allí, que es la casa de un amigo, de pronto hay raíces. Está hermoso. La estética la pone el cliente si tiene buen gusto. Si tiene mal gusto, es horrible. Aunque tenga un arquitecto que lo haga bien. Muchas de las casas que he hecho me da vergüenza ir, porque los jardines son horribles, la iluminación es horrible, el diseño interior es horrible, sí, porque los dueños son horribles. Cualquier trabajo en el tercer mundo es artesanal, cualquiera, no porque yo lo haga artesanalmente. Tú vas a un edificio convencional, es artesanal, nada de eso es prefabricado. Somos muy pobres, aquí no nos da para hacer esos trabajos prefabricados. Ahora utilizan un poquito el steel framing. Sí, pero el acero ha subido tanto que eso va a parar. Sí. Afortunadamente. Entre más viejo, más experiencia acumula, entonces uno tiene mejor técnica. Hasta que a uno le dé Alzheimer, ahí sí está muerto. Pero uno solo adquiere experiencias con los años. Arquitectos jóvenes buenos no hay, porque no tienen experiencia. Es igual que un abogado joven, no sirve para nada. Un médico joven tampoco, porque no ha acumulado experiencia. Un arquitecto joven es una calamidad. Hay que estar viejo y tener experiencia. O pertenecer a una escuela, pero ya no hay esas escuelas. O sea, la academia es importante, pero la academia que nos toca ahora es todo drywall. Eso no me interesa. Y yo no hago casas planas. Los arquitectos modernos están enseñados a trabajar volúmenes sin techos. Y en el trópico húmedo en el que nosotros vivimos, la falta de techo es una fábrica de goteras.
Tú cuando haces una casa de techo plano, lo que haces es un problema de goteras insoluble. Bueno, Simón, de parte de todo el equipo le agradecemos mucho por su generosidad, por abrirnos sus puertas. La verdad es que todos creo que aprendimos mucho hoy. Y bueno, va a ser un gusto hacer este reportaje y escribir este artículo sobre usted. Y le agradecemos. Bienvenida, sí. Muchas gracias. Le entregamos la revista. Muchas gracias. Bueno, muy interesante. Mira, esta sí tiene techos. Pero si tú a esto le quieres hacer planos, acabas con la estética de todo. Vaya, mire. Thank you.